Bueno, pues aquí en este tercer vídeo, ¿vale? Vamos a aprender cómo se hace el punto elástico. Vamos a comenzar nuevamente montando 10 puntos. Ya tenemos en la aguja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a hacer un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, ¿vale? Vamos a ir jugando con los puntos, haciendo puntos del derecho y puntos del revés. Comenzamos. Repito, es el punto elástico. Punto del derecho. Para hacer punto del revés, echamos la lana hacia arriba y hacemos el punto del revés. Al siguiente, echamos la lana para abajo y hacemos punto del derecho. Ahí. Echamos la lana para arriba y hacemos el punto del revés. Echamos la lana hacia abajo y hacemos el punto del derecho. Echamos la lana hacia arriba y hacemos punto de revés. Echamos la lana hacia abajo y hacemos el punto del derecho. Algunas veces es un poquito complicado, porque hacerlo a través de la cámara pues un poquito complicado. Echamos la lana hacia arriba y hacemos punto del revés. Echamos la lana hacia abajo y hacemos el punto del derecho. Ahí. Echamos la lana hacia arriba y hacemos punto del revés. Cambiamos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado para que nos queden los puntos del derecho y del revés. Tenemos que tener mucho cuidado. El último punto que hemos hecho en la vuelta anterior lo hicimos del revés y ahora lo tenemos que hacer del derecho. ¿Vale? Ahí, del derecho. Este vemos que nos sale del revés, lo tenemos que hacer del revés. Este al derecho. Este al revés. Este al derecho. Siempre que vamos cambiando la lana, dependiendo del punto que tengamos que hacer, vamos echando la lana para abajo o para arriba. Aquí es del revés, hemos hecho el punto del derecho. Nos toca del revés, tenemos que echar la lana hacia arriba y hacer punto del revés. Lana hacia abajo y punto del derecho. Lana hacia arriba y punto del revés. Volvemos a cambiar y volvemos a hacer lo mismo. Como el último punto lo hicimos de revés y este estamos viendo que se nos presenta de revés, tenemos que empezar con punto del derecho. Venga, punto del derecho, lana hacia arriba y punto de revés. Lana hacia abajo y punto del derecho. Lana hacia arriba y punto de revés. Lana hacia abajo y punto del derecho. Lana hacia arriba, punto del revés, lana hacia abajo, punto del derecho, lana hacia arriba, punto del revés, lana hacia abajo, punto del derecho, lana hacia arriba,
punto del revés. Este punto es muy bueno para quedarnos como es el punto del derecho y el punto del revés. Aquí en este punto es a donde mejor se trabaja el punto del derecho y el punto del revés para que quede más claro de cómo se hace. Volvemos, punto del derecho. Echamos la lana hacia arriba y nos toca punto del revés. Echamos la lana hacia abajo y nos toca punto del derecho. Ya vemos más claramente cómo se nos presenta cada punto. Cuando decimos que tenemos que hacer los puntos tal y como se nos presenta, es esto, que este se nos presenta que lo tenemos que hacer del derecho, lo hacemos del derecho. Este se nos presenta que lo tenemos que hacer del revés, lo hacemos del revés. Este del derecho y este del revés. ¿Vale? No olvidarse nunca de que cuando cambiéis de punto, por ejemplo, aquí, vamos a hacer un punto del derecho. No olvidarse nunca de echar la lana arriba para hacer el punto del derecho. Ni olvidarse nunca de echar la lana hacia abajo para hacer punto del revés. Porque si nos olvidamos, lo que pasa es que nos hacemos un lío. ¿Veis? Nos hacemos un lío. Entonces, el punto no sale bien. ¿Va? Entonces, muy importante para que esto no pase, porque luego después en la vuelta siguiente lo que pasa es que nos encontramos con un montón de puntos y un montón de líos que no sabemos lo que ha pasado. Pues esto es lo que ha pasado. Para que esto no nos pase, es muy importante hacer esto. Lana hacia arriba, lana hacia abajo. Lana hacia arriba, lana hacia abajo. Lana hacia arriba, lana hacia abajo. Y así siempre, ¿vale? Bueno, pues espero que este vídeo os haya quedado bien clarito también, ¿vale? Así es como nos va quedando el punto elástico. Punto del revés, punto del derecho, 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 punto del revés, punto del derecho. ¿Vale? Pues nada. Os digo lo de siempre, si os ha gustado como os he explicado el vídeo, dedito arriba y no olvidarse nunca para que os salgan las notificaciones de cuando suba vídeo nuevo, le dais a campanita para suscribiros, ¿vale? Pues nada chicas, chao, hasta luego.